Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes que Dios nos ha puesto en el camino de cada uno de vosotros. Vamos a dar gracias a través de una oración. Gracias, amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, por habernos permitido, Señor, juntarnos de esta manera, con mucha humildad, con mucho respeto, porque sabemos que es tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, dador de vida eterna, oh Padre. Tú dijiste en Daniel 12:2 que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. También dijiste en Daniel 12:9, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán, oh Padre amado, ese es tu mensaje, oh Padre amado, sabiendo también de que tú en este último tiempo, tú enviaste al séptimo ángel, un profeta mensajero, Señor, a revelar todos los misterios, Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunciaste a tu siervo los profetas. Gracias, Padre. Entonces, en esta tarde queremos cumplir tu promesa de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro y profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes. Gracias, Padre, por esta gran oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de lecturar estos gloriosos mensajes. Y al leerlos, permite, Señor, abrir vuestra sabiduría, vuestro entendimiento, Señor, sabiendo de que tú en este último tiempo enviaste la ciencia de la sabiduría, la unción del águila, y personas con percepción profética lo captarán estas cosas, Señor, que estaba escondido, Señor, para sabios y entendidos, y tú la revelaste para los pequeñitos que quieran atender, oh Padre. Y entonces, Padre amado, queremos iniciar este compañerismo esperando de que tú seas el invitado principal, oh Padre amado, y que tú unjas tu palabra, Padre. Bendice grandemente a los hermanos y hermanas que estarán también en la cena para lecturar conforme está de acuerdo, porque tú dijiste en la Biblia, Señor, que ni siquiera una tilde pasará de la ley, oh Padre, antes que se cumpla todas estas cosas. Entonces, Padre amado, en el nombre del Señor Jesucristo, iniciamos este compañerismo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 36 al 47. Dice: Y este hombre estaba acostado en este pequeño lecho, para decirlo de esa forma. Y cuando Jesús sabía que él estaba allí, observen la escritura detenidamente ahora, mientras terminó. Jesús sabía que él estaba allí y sabía que había estado enfermo por 38 años. Ahora, él no estaba lisiado, tampoco era cojo o paralítico, no estaba ciego. Pero digamos que tenía alguna enfermedad como tuberculosis, problema de próstata, estaba retardado, no lo iba a matar. Él lo había padecido por 38 años. Jesús sabía todo el respecto. Él caminó hasta él y dijo, ¿quieres ser sano? Ese fue Jesús. Ayer, obsérvenlo. Y él dijo, no tengo quien me meta al agua. Dijo, toma tu cama y vete a tu casa. Él nunca le cuestionó. Él solo levantó su cama, se la puso en el hombro, siguió su camino. San Juan 5, párrafo 37. Ahora leamos el versículo 19. Él había sido cuestionado por los judíos. ¿Piensan ustedes que ustedes serán cuestionados esta noche en Edmonton si él estuviera aquí? ¿Cómo fue que él pasó a través de miles de personas, entre paréntesis, cojos, ciegos, lisiados, paralíticos, y sanó a un solo hombre de esa manera? Y se fue y dejó al resto de ellos acostados allí. Ahora, escúchenlo a él. Observen su escritura ahora. En San Juan 5:19, no dejen de leerlo. Jesús le respondió esto. De cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, eso hace el Hijo igualmente. ¿Cuántos han leído esa en la Biblia?
Eso muestra que ustedes son lectores bíblicos. Entonces Jesucristo nunca hizo un milagro o llevó a cabo una cosa hasta que primero Dios el Padre le mostraba a él qué hacer por visión, de acuerdo a su propia palabra. De cierto, entre paréntesis, eso es absolutamente, absolutamente. Os digo, el Hijo no puede hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Eso hace el Hijo igualmente. Párrafo 38. Ahora lean los profetas, lean a Cristo y averigüen si cualquier hombre alguna vez hizo algo por su propia voluntad o por sus propios pensamientos. Él siempre lo hizo de acuerdo a lo que Dios le mostró hacer. Ningún hombre puede adjudicarse la gloria, ni siquiera el Hijo del Hombre. La gloria va únicamente a Dios. Ahora, ese era Jesús ayer. Si Él es el mismo, Él tiene que ser el mismo hoy. Ahora, noten esto para terminar. Ahora, vemos lo que Él hizo ayer. Ahora, no tomemos sus palabras justo antes de que Él muriera y resucitara. Él dijo, un poquito y el mundo no me verá más. Todos los que alguna vez han leído esa escritura, digan amén, un poquito y el mundo. Esa palabra viene siendo cosmos. ¿Qué significa el orden mundial, la gente del mundo? El mundo no me verá más, empero vosotros me veréis. Esa es la iglesia. Porque yo, pronombre personal, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Párrafo 39. Un poquito y el mundo no me verá más. Entre paréntesis, eso viene siendo el ser físico. Empero la iglesia me verá. Porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo. Escuchen esto, esta promesa. Y las cosas que yo hago vosotros también las haréis, y más que estas haréis. Yo sé que el King James dice mayores, pero la traducción correcta es más. Nadie podría hacer cosas mayores que las que él hizo. Él resucitó a los muertos, él sanó a los enfermos, él detuvo la naturaleza, él hizo todo. Ningún hombre pudiera hacer mayores, pero pueden hacer más de esas, porque Él estará en la Iglesia Universal. Más que estas haréis vosotros, porque yo voy a mi Padre. Él ascendió a las alturas, llevó cautiva la cautividad, le dio dones a los hombres. Ahora, si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos, si Él no actúa igual, haciéndole bajo el mismo principio, entonces Él no es el mismo. Si Él lo hace, entonces Él es el mismo. Y si Él no lo hace, entonces su palabra no es buena. Si Él lo hace, Él es el Dios infalible del cielo. Y Él merece nuestro amor y nuestra atención si Él lo hace. Y para mí, esto ya sea que es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Y ustedes nunca sean culpables de avergonzarse del Evangelio, de colocar sus almas en cualquier fase de ese libro. Dios está obligado con su palabra. Ciertamente lo está. Pero ustedes no pueden andar con una idea ambigua. Ustedes tienen que salir y ser exactamente lo que ustedes dicen ser. Párrafo 40. Ahora, si Jesucristo, el Hijo de Dios, viene entre esta audiencia en esta noche, ahora va a ser difícil porque es nuestra primera noche. Y Jesús, no importa si Él se para aquí usando este traje que Él me dio, Él no puede sanarles en esta noche. ¿Alguien sabía eso? Ya está en el tiempo pasado, Él ya lo hizo. Si Él se parara aquí en este, con este traje puesto y usted viniera ante Él diciendo, Señor Jesús, ¿me podría sanar? Él diría, mi hijo, yo hice eso hace 1900 años cuando pagué el precio por tu enfermedad. ¿No me puedes perdonar, Señor, de mis pecados? Ya lo hice, hijo, hace 1900 años. ¿Deseas aceptarlo en esta noche? Es una obra terminada, pero usted tiene que hacerlo como algo de su propia propiedad personal. Es un regalo de amor que Dios le ha dado, pero Él todavía es el mismo en su poder para manifestarse a sí mismo. Dios obrando a través de Él, Él obrando a través de su propia igual como Él lo hizo a través de su Hijo. Párrafo 41. Si Él hace eso y hace las mismas cosas que hizo cuando Él caminó por la ribera de Galilea, ¿cuántos de los que están aquí dirán con levantar su mano? Eso incrementaría mi fe,
me daría nuevas esperanzas. Yo creo que me haría un Cristo más ferviente y yo trataré por medio de la gracia de vivir una vida mejor. Trataré de tener más fe, testificar, ser un mejor miembro de mi iglesia si Jesús aparece aquí en esta noche y hace eso. Veamos sus manos por toda la audiencia. El Señor los bendiga. Ahora, ven el desafío que es este. ¿Hay alguien que quiera venir aquí y tomar mi lugar? Es bienvenido, pero es una cosa que es la palabra de Dios. ¿Cómo no puede el mundo ver eso? ¿Cómo ustedes han estado tan intelectualmente ciegos al real espíritu de vida? Cristo guardará su palabra. Párrafo 42. Y ahora, cuando Jesús fue a un grupo de gente en una ocasión, ¿quiénes dijeron? Ahora nosotros escuchamos que Él hizo esto en otra ciudad. Déjeme ver que Él lo haga aquí. La Biblia dice, y no hizo allí muchas maravillas, entre paréntesis, eso es correcto. La cosa de la incredulidad de ellos, no importa qué tan grande sea el don de Dios, nunca se manifestará hasta que haya alguien que lo haga como la mujer que tocó su vestidura. Nosotros vamos a orar y creo que yo siempre he encontrado. No digo esto porque me encuentre aquí, yo pudiera continuar y pasar por alto. Pero siempre he hallado una cosa en la gente canadiense. En la mayoría, cuando ellos te prometen algo, ellos lo sostienen. ¿Ven? Son llamados canadienses leales y eso es cierto. Ellos normalmente cumplen su palabra. Y yo creo que cuando ustedes levantaron su mano a Cristo, que si Él se manifiesta a sí mismo en los mismos poderes, de la misma forma que Él lo hizo en los días de antaño, que eso incrementará su fe como cristianos para creer en Él. Yo confío que pecadores serán salvos y mucho más, y Dios sanará a los enfermos. Párrafo 47. Ahora, si se llegara a decir, hermano Branham, ¿pudiera usted sanar a mi bebé? ¿Pudiera hacer eso? Desearía poder hacerlo, pero no está en mi poder el hacerlo. Tampoco yace en el poder de cualquier otro hombre. Eso está solo en Dios. Pero ¿para qué son las reuniones? ¿Acaso es para que ellos suban a este lugar para que yo imponga las manos sobre ellos? Eso ni siquiera es necesario. Es para ustedes, no es para que me toquen a mí o para que yo los toque a ustedes. Es para que ustedes le toquen a Él, allí donde están. Solo mírenlo a Él y digan, Señor, tú eres un sumo sacerdote en base a mi confesión. Eres un sumo sacerdote que puede compadecerse de mis enfermedades. Yo estoy enfermo en esta noche. Confieso ahora mi fe y creo que tú me sanaste hace 1900 años y yo ahora lo creo y lo acepto. Observen lo que Él hará. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Él no puede fallar. Párrafo 47. 44, perdón. Ahora, en esta noche, no sé exactamente cuántas sillas tienen esta arena, pero hay unas, voy a decir que lo menos 1000 personas en el edificio. Muy bien, ahora en unos cuantos minutos, Dios, si Él no honra su palabra, entonces yo soy un falso profeta, pero si Él honra su palabra, entonces soy hallado que he dicho la verdad. Ahora he hablado por él. Ahora es el turno de él decir si yo digo, dije lo correcto o no. Ahora, ¿pueden ver en qué predicamento nos hemos colocado? Y les pedimos que sean tan reverentes como puedan serlo por los próximos minutos y oraremos por los enfermos. El Señor, cada uno. Párrafo 45. Ahora, repartimos unas tarjetas de oración, pero ¿qué son las tarjetas de oración? Ahora, yo se los mostraré. ¿Cuántos de los que están aquí están enfermos y quieren que Dios los sane? Levanten sus manos, todo en el edificio, en cualquier parte. No interesa, entre paréntesis, en los balcones, donde quiera que se encuentren, levanten sus manos, que estén enfermos y que quieran. Ahora, ¿quién va a ser el primero? Allí lo tienen. Es para ese que son las tarjetas de oración. Ven, es solo una tarjetita con un número en ella. Usted solo tome el número y a medida que es llamado, venga a la plataforma por su número. Y luego ustedes que no tienen la tarjeta de oración esta noche y quieran que Dios los sane, levanten su mano, que no tienen tarjeta de oración en cualquier parte del edificio, no importa en dónde se encuentre. Vean, están por todos lados. Ustedes no tienen que tener una tarjeta de oración. La tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello. Es solo para darles un lote y
y número para que se puedan parar por aquí. Algunas veces llamamos de un lado y del otro, no importa de dónde sea, solo llamamos a unas cuantas personas para que suban aquí, para que la presencia de Dios pueda ser conocida en la audiencia. Me disculpan un segundito, por favor. Continuamos, y luego cuando la gente se da cuenta que Cristo está aquí, que Él no está muerto, pero que ha resucitado de los muertos, y Él es el mismo en principio y poder, muchos los alcanzan y lo aceptan, es cuando la sanidad toma lugar. Párrafo 46. Entonces no es el hermano Branham, tampoco es cualquier otro hombre, es la fe de ustedes en Jesucristo que lo logra. La propia oración de ustedes, su propia fe, esa es la única cosa que servirá para algo. Es su oración y su fe en Dios. Oremos. Bendito Padre, en un pequeño mensaje todo despedazado a trizas, con este tipo de mensaje, pero tratando de presentarle a esta gente leal que tú eres el mismo, que tú no estás muerto, pues tú estás muy vivo. Y has estado vivo desde el mero inicio del tiempo. Tú estuviste allá en el seno de Dios aún antes que hubiera un mundo o una luz. Tú aún eras Cristo. Y cuando todo el mundo deja de ser y los mares que vayan a los desiertos, tú seguirás siendo Cristo por los siglos de los siglos. Cuando no haya más fábricas, ni más hombres, ni más iglesias, ni más organizaciones, ni más nada en esta tierra, tú aún seguirás siendo Cristo. Y a través de los iones del tiempo por venir, tú aún seguirás siendo Cristo. Oh, por causa de esto, Señor, unos de ellos están un poquito débiles. Tal vez en su fe solo van tambaleándose un poquito, viendo a la iglesia, viendo la gran presión del Espíritu. El día de hoy, sabiendo que estamos viviendo en el cierre del tiempo y nos damos cuenta que algo está sucediendo. Allá lejos en Rusia, quizás una bomba ya está apuntando al centro de esta ciudad y también en América y alrededor del mundo. Pero nosotros también tenemos bombas apuntadas al centro de su ciudad. Solo el que jale o presione el botón primero pudiera haber una aniquilación total en 5 minutos. Oh Dios, con razón el mundo se ha vuelto neurótico. Pero tú dijiste que cuando estas cosas comiencen a suceder, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Estará acercando. Oh, danos una voz para clamar en la oscuridad. Por causa de las almas perdidas, concédelo, Señor. Ahora habla esta noche, Señor, y permite que la gente sepa que tú todavía estás vivo. Eso incrementará la fe de los creyentes y hará creyentes de incrédulos. Y sana a los enfermos para que ellos puedan glorificarte a ti. Y yo someto y encomiendo esta audiencia, yo mismo en tus manos, para que tú puedas obrar a través del don de su fe y el don que tú les has dado a tu siervo para la manifestación de la presencia de Dios. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos con la lectura de este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Para continuar, hermana Reina, por favor, en los párrafos 48 al 57. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 48. Leo, ¿quién repartió? Billy, ¿o tú repartieron? Billy, las tarjetas de oración de 1 a la 100. Discúlpenme, solo estaba bien, había repartido las tarjetas de oración. ¿Y cuáles fueron? ¿Repartieron las tarjetas de oración de 1 a la 100? Ahora, no los podemos traer a todos al mismo tiempo. Solo daremos inicio y traeremos a unos cuantos a la vez. Ahora, miren,
Saquen su tarjeta. Y ustedes que no tienen tarjeta, miren la del vecino, porque alguien quizá no pueda levantarse, que esté paralizado. Tal vez alguien es sordo y no puede escuchar. Así que tendremos que, queremos traerlos a la línea cuando sea nombrado su número. Ahora veamos quién tiene la tarjeta de oración de número 1. Es una tarjeta con mi fotografía. Denle la vuelta y tiene una D y el número 1. ¿Quién tiene esa tarjeta? Levante su mano. Si puede hacerlo, levante su mano. Muy bien, la dama por aquí. ¿Pudiera venir para acá, dama? La número 2. ¿Quién tiene esa tarjeta de oración? ¿Podría levantar? ¿Podría levantar la mano? Allá, al final, el hombre. Venga para acá, señor, si puede. La número 4, levante la mano. Tarjeta de oración 4. 4, tarjeta de oración 4. ¿Podría venir para acá, dama? Tarjeta de oración 5. Ahora, no vengan hasta que su número sea llamado. 49. Que conozca, aparte del señor Mercier, sentado aquí, mi muchacho de la cinta, el señor Watt, aquí en algún lugar. No sé en dónde está el señor Sotman y un par de estos hombres detrás de mí. El resto de ustedes me son desconocidos, pero Dios los conoce a todos. Me supongo que en la línea de oración, que cada uno de nosotros somos desconocidos. Si lo somos, levanten su mano. Si yo no lo conozco, usted no me conoce a mí. Levante su mano de arriba abajo por toda la línea de oración. Ahora, Cristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. ¿Es eso correcto? Ahora, una vez más, ¿cuántos de los que están allá no tienen tarjeta de oración y quieren que Jesús los sane? ¿Y creen que ustedes pueden orar al sumo sacerdote y tocarle a él, que pueda ser tocado? Y él se dará la vuelta y hará la misma cosa que él hizo con la mujer con el flujo de sangre. ¿Cuántos sin tarjeta de oración creen eso? Levanten sus manos. Muy bien, solo créanlo. Tengan fe. No tengan prisa ahora. No estén excitados. O usted dice, son las 9. No importa qué hora sea. Me estoy cansando. No importa qué tan cansado se esté poniendo. Espere unos cuantos minutos más. No critique, solo espere y diga, me voy a quedar hasta que termine. Señor, ayúdame a no ser un crítico, pero ayúdame a pesarlo con la Biblia. Párrafo 50. Ahora, quiero hacerles una pregunta. ¿Las cosas que yo dije sobre Cristo están correctas y en la Biblia? ¿Cuántos lo creen? Levanten su mano. Entonces dice la Biblia que Él es el mismo y Él prometió que haría lo mismo. Veamos sus manos. ¿Fue esa la señal que dijeron los judíos? Cuando Él le hizo esa señal al creyente, el verdadero judío, el judío lleno del Espíritu, Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Él lo creyó. Natanael, todos nosotros creemos eso. Sabemos que la Biblia dice eso. El judío incrédulo, aunque ortodoxo y tan religioso como podía estarlo, escolaridad tras escolaridad, él dijo, es el diablo. Él está en tormento en esta noche sobre eso. Pero Natanael es inmortal. 51. Cuando el samaritano, cuando se hizo ese milagro, cuando Jesús le dijo a ella, encontró dónde estaba su falla. Y le dijo cuál era su falla. Ahora, ella nunca dijo que él le estaba leyendo la mente. Ellos conocían que era el tiempo de la estación para que el Mesías llegara y que el Mesías haría eso. ¿Cuántos saben eso? Y ella dijo, sabemos que cuando el Mesías venga, él hará esto. Ahora,
Esa fue la señal del Mesías ayer, ¿es verdad? Entonces, si Él se levantó de los muertos y es el mismo hoy, sigue siendo la señal del Mesías. Él dijo, yo no hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Ahora, Él dijo, las cosas que yo hago, vosotros también las haréis. Eso es tan claro, amigos, como yo sé hacer la Biblia. Así de claro, justo aquí está escrito, aquí mismo. Ahora, la siguiente cosa es, ¿funcionará? Ahora, lo hemos desplegado completamente. ¿Funcionará? Funcionará si ustedes pueden creerlo. Si ustedes no lo creen, no funcionará. Alguien me dijo en una ocasión, dijo, hermano Branham, yo de todas maneras no lo creeré. Yo dije, por supuesto que no. No es para incrédulos, es para creyentes. Es solo para creyentes, no para incrédulos. 52. Ahora, sean muy reverentes. Y le estoy pidiendo a Dios en el nombre de Cristo y tomo a cada espíritu que está aquí bajo el control del Espíritu Santo, que Él pueda manifestar a Jesucristo, el Hijo de Dios, a esta audiencia y les deje saber en esta noche que su fe en Él no es en vano. Muy bien, traigan al ahora reverentemente. Ahora ustedes pueden darse cuenta en qué posición me encuentro. Ahora, voy a ser hallado diciendo la verdad o diciendo una mentira, pero la razón por la que yo no tengo ningún miedo, Cristo lo prometió, y yo creo con todo lo que está en mí, que Jesucristo está en el edificio, aquí, ahora mismo. El mundo científico lo sabe. Ellos tienen la fotografía allá atrás. Ustedes la podrán ver mañana cuando la tengan. Está en Washington. Washington, D.C., el único ser sobrenatural que haya sido fotografiado. En Alemania, arrasó a Alemania con una gran llamarada. Ellos le tomaron 3 fotografías llegando y yéndose. 50.000 recibieron a Cristo. Una reunión de 5 noches. 53. Una cosa es decir algo. La siguiente cosa es hacer algo. Ahora, hombre, hasta donde un hombre puede hacer es predicar esta palabra. Allí termina. Ahora es el tiempo para que Dios hable. Y esta señora que está parada aquí a mi lado, hasta donde yo sé, nunca he visto a la mujer en mi vida. Ella me es una desconocida, pero Dios la conoce. Dios sabe todo de ella. Yo no. Él sí. Si somos desconocidos el uno del otro, ¿podría levantar su mano? Muy bien, ahora usted entiende. Con nuestras manos levantadas, no jurando, porque nosotros no creemos en eso. Pero la Biblia está puesta aquí y este es un púlpito. Nosotros no nos hemos encontrado antes en nuestras vidas. 54. Ahora, aquí está un cuadro hermoso de esto. Ahora, puede bajar su mano. Aquí está un cuadro hermoso de la Biblia. En San Juan, el capítulo 4. Jesús, un hombre encontrándose con una mujer junto al pozo. Aquí está su iglesia en esta noche. Un hombre se encuentra con una mujer, siendo completamente desconocidos el uno del otro. Un cuadro perfecto. Ahora, señora, yo no tengo idea de quién es usted, de dónde viene, la razón por la que está aquí, o nada con respecto a usted. Usted se da cuenta de eso, que yo no sé, pero si usted está aquí por finanzas, problemas domésticos, enfermedad, lo que pudiera ser, Cristo se lo dará si usted puede creer en Él. Y ahora, yo percibo que usted es una cristiana. Por el sentir de su espíritu, usted es una cristiana, porque justo entonces algo sucedió que usted se dio cuenta que algo sucedió entre nosotros justo en ese momento. Es esa luz. Está bajando sobre usted ahora. 55. Ahora,
Si Cristo me revela el motivo por el cual esta señora está aquí, ¿cuántos lo recibirán a él como siendo el Hijo de Dios resucitado? Solo quiero ver la audiencia, a ustedes, por todas partes, en todo lugar, su mano. Dios la ve, tal vez yo no pueda verla. Solo el estar hablando con ella igual como lo hizo nuestro Señor con la mujer. ¿Qué está haciendo? Encontrando su espíritu. Ella es cristiana y la mujer está sufriendo. Puedo verla muy acongojada. Ella es muy nerviosa. La veo entrando y saliendo de algún lado. Sigue entrando y saliendo. Son operaciones. Usted ha tenido varias operaciones. Yo lo veo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 operaciones que ha tenido. Eso es correcto. Eso es, así dice el Señor. ¿Cuántos creen? Ahora, entre más uno habla con la mujer, más será dicho. Pero estoy tratando de mantenerme para la línea de oración que viene. Ahora, solo reverentemente, hablemos con ella de nuevo. Solo para que ustedes puedan ver. Ahora, lo que fue dicho, yo no lo sé. No tengo ni idea. Está en otro mundo, pero mi cinta aquí lo tiene grabado, 56. Ahora, lo que haya sido que él le dijo hace unos cuantos momentos, ustedes escucharon una voz hablando, pero no era la mía. Pudo haber sido la mía, pero no era yo hablándolo, era él hablando. Ha sido declarado a la iglesia que él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora, ¿fue eso verdad? ¿Es la verdad? Si así fue, levante su mano para que la gente pueda ver que fue la verdad. Ahora, veo otra vez algo. Es una cirugía. Algo por lo que tuvo la cirugía. Pero ahora puedo ver que hay una especie de sangre. Es diabetes. Y yo veo que usted está tratando de levantarse de la cama o de caminar con el piso, solo sosteniéndose de algo. Usted también tiene artritis. Eso es, así dice el Señor. ¿Ahora cree? Párrafo 57. Miren, ¿qué pudiera hacer yo por la pobre mujer? Nada sino orar por ella. Y quiero que ustedes que están allá inclinen sus rostros conmigo. Esta mujer es la hija de alguien, la hija de Cristo. Oremos. Sus oraciones por ella. ¿Qué si fuera usted? Oremos todos juntos como una iglesia unida. Jesús de Nazaret, a medida que tu gran Espíritu Santo, tan presente ahora que puede sentirse. Amén. Yo impongo mis manos sobre esto, mi hermana, en el nombre del Señor Jesús. Y junto con este gran auxilio de tu iglesia, y oramos la oración de fe a lo mejor de nuestro entendimiento, que tú harás que nuestra hermana se recupere de cualquier cosa que esté mal con ella. Esto te lo pedimos que lo hagas en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Ahora, hermana, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cree usted que Dios la sanará ahora? Muy bien. Vaya regocijándose y sea feliz. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amiga, hermana reina. Dios le bendiga la lectura, recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 58 al 68. Ahora, sean muy reverentes ahora.
No sabemos qué va a suceder y ustedes que están allá estén listos para la siguiente tarjeta de oración. Y también ustedes que no pueden, que no tienen tarjeta de oración, estén orando. Somos desconocidos el uno del otro. Me supongo, mi hermano, esta es la primera vez que nos encontramos cara a cara para hablar de esta manera, hasta donde yo sé. Oh, usted estuvo en la reunión de Edmonton la vez pasada que yo estuve aquí. Oh, bueno, por supuesto, yo no podría haber sabido eso. Vean, hay miles de personas que he conocido. Usted está aquí por alguna causa. Yo no sé, usted pudiera ser un crítico y pudiera ser un cristiano. Usted pudiera ser, yo no sé, solo somos dos hombres que se han encontrado aquí. Probablemente nacimos a millas de separación, años aparte, y esta es la primera vez que estamos así de cerca uno del otro para conocernos uno al otro. Pero usted está consciente que está en la presencia de algo aparte de un hombre, su hermano. Si eso es correcto, levante su mano. En este preciso momento se está asentando sobre usted. Párrafo 59. El hombre está sufriendo con algo que está mal en su estómago. Él tiene un problema estomacal y se ha diagnosticado como tumor. Él dice que es un tumor graso en el estómago. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Ahora, si yo nunca lo he visto en mi vida, hay algo aquí que le conoce a usted. Y no solo eso, pero usted tiene algo en su corazón por lo que está orando. Es una mujer, su esposa. Ella está aquí. Si Dios me revela lo que está mal con su esposa ya, me creerá que soy el profeta de Dios y creerá que Jesucristo y lo que he predicado de él es la verdad. Su esposa tiene un problema en la vesícula biliar y ella también tiene cáncer en el estómago. Y usted no es de esta ciudad. Ha venido del sureste, como a 200 millas de distancia de aquí. Usted vino a esta ciudad por oración. Eso es, así dice el Señor. Muy bien. Vaya y ponga sus manos en ella y sean sanos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si puedes creer, todas las cosas son posibles. Tenga fe. Párrafo 60. Buenas tardes, Señor. Somos desconocidos el uno del otro. Hasta donde yo sé, es la primera vez que nos encontramos en esta vida mortal. Pero ¿me cree que soy su siervo? Muy bien. La señora con ese vestido azul sentada allí, usted ha estado sufriendo con un problema cardíaco, con el sombrerito negro, mirándome directamente. Usted ha estado orando, tiene un problema del corazón. Justo en ese momento usted fue sanada. Eso es, así dice el Señor. ¿Lo cree usted con todo su corazón? Póngase de pie. La mujer con la que estoy hablando, usted estaba orando, tenía un problema de corazón, con palpitaciones en su corazón y por el estilo. ¿Es eso cierto? Sobre todo cuando se acostaba, porque es una condición nerviosa lo que lo provocó. Ahora ha terminado. Su fe la ha sanado. Amén. ¿Qué fue lo que usted tocó? Usted nunca me tocó a mí. Usted se encuentra a 30 pies, 9 metros entre corchetes, de distancia de mí. Pero usted tocó al sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras enfermedades. Yo reto la fe de esta audiencia para que crean eso. Solo creer. Párrafo 62. ¿Qué piensa de eso, señor? ¿Cree usted que está en su presencia? Veo una sombra oscura sobre usted. Usted se está muriendo. Tiene un problema en la garganta. Es cáncer en la garganta. Y no solo eso. Usted necesita oración por eso, pero usted necesita sanidad para su alma más que cualquier otra cosa, porque usted es un pecador, no es cristiano, fumando cigarrillos y cosas. Eso es lo peor que puede hacer. Eso es, así dice el Señor. Mire. Él, quien supo el pecado de la mujer, conoce las de usted. ¿Lo aceptará a él ahora como su salvador personal? Levante su mano a él a medida que le acepta como su salvador personal. Que sus pecados le sean perdonados, mi hermano. Y, oh, Satanás, tú has desafiado al doctor.
Te escondiste de Él, pero no te puedes esconder de Dios. Te conjuramos como la iglesia del Dios viviente que salgas de este hombre, que Él pueda sanar en el nombre de Jesús. Desafiamos al enemigo de su vida porque ahora Él se ha convertido en nuestro amado hermano. Amén. Tan cierto como estoy parado aquí en la plataforma, usted vivirá. Vaya ahora y sea bautizado, invocando el nombre del Señor y sus pecados quedarán bajo la sangre. Dios le bendiga. Párrafo 62. Digamos, gloria a Dios por toda la audiencia que amamos a nuestro bendito Salvador. Bendito sea su santo nombre. Tú estás vivo y tú eres el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Tú eres aquel que ha resucitado de entre los muertos y vives por los siglos de los siglos, probando que tú eres el gran augusto ser en la presencia de tus santos, disfrutando las alabanzas de sus labios a medida que te ofrecen a ti la adoración de sus corazones. Y nosotros te damos profundamente las gracias en humildad, nuestro bendito Salvador, por tu presencia. Que esta audiencia pueda mirar y vivir y saber que su fe en ti no es en vano, pero tus palabras han sido confirmadas por tu presencia. En el nombre de Jesús, te ofrecemos a ti esta adoración. Amén. Solo creer. Ahora, Jesús ha resucitado de los muertos. ¿Cuántos de los que están aquí en el tabernáculo esta noche o en el estadio que estuvieron aquí en la vieja reunión cuando esto no estaba en operación? Pero cuando yo les dije que el ángel que se encontró conmigo me dijo que yo sabría aún los secretos de sus corazones, que llegaría a suceder que un día, si yo me mantenía humilde ante Dios, que esas cosas sucederían. ¿Cuántos se acuerdan que profeticé eso y que dije eso? Levanten sus manos de eso. Han pasado 10 años. Párrafo 63. Ahora, la Biblia dice, si hay alguno espiritual entre vosotros o profeta, si él habla y lo que dice llegara a suceder, escuchadle porque yo estoy con él. Ahora, si les estoy diciendo que le escuchen a él, es él Jesucristo. Yo solo estoy diciendo la verdad con respecto a él y él está vindicando que es la verdad. Ahora somos desconocidos el uno del otro, mi hermana. Yo no la conozco, nunca la he visto. Pero Jesús la conoce y si Él me revela la razón por la que está usted aquí, ¿lo aceptará a Él como su sanador? Yo veo algo. Usted está en una habitación mirando su extremidad, sus venas varicosas. Usted tiene venas varicosas y la puedo ver que está mirando un crecimiento. Y ese crecimiento está escondido de mi vista, pero es no está en su brazo izquierdo y usted está confiando que Dios se lo quitará. Eso es así, dice el Señor. ¿Lo creerá? Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros por todas partes. Venga, hermana. Bendito Dios, traemos a ti esta mujer en el nombre de Jesús y pedimos que tú la sanes, oh nuestro Salvador y Sanador. Concédelo, Señor. La bendecimos de esta gran iglesia como nuestra hermana. Te pedimos su sanidad en el nombre de Cristo. Amén. Vaya regocijándose, siendo feliz, creyendo con todo su corazón. Párrafo 64. Con el dedo sobre la boca, usted se está cuestionando al respecto. ¿Cree que Dios lo sanará de esa sinusitis y que estará bien y se recuperará? Si usted lo cree con todo su corazón, puede recibirlo. Amén. ¿Qué piensa? Con todo su corazón, yo no la conozco, Cristo sí la conoce, pero usted está sufriendo o había estado sufriendo, usted tenía un dolor en la espalda y un problema de damas y le hicieron una operación, eso es verdad, pero en realidad no es por eso por lo que está usted parada aquí, porque puedo ver que su espíritu no parece que, pareciera como que usted sabe que eso es verdad, hay algo más que está en su corazón. Si eso es verdad, levante su mano, si Dios lo revela. Daniel dijo, que sea conocido, oh rey, que el Dios del cielo pueda revelar los secretos del corazón. ¿Cuántos saben que la Biblia dice eso? Si Dios revela el secreto que está en el corazón de la mujer, ¿cuántos dirán, eso lo concluye para mí para siempre? La mujer, yo no la conozco, usted no me conoce a mí, somos desconocidos del uno del otro. Pero ahora, Dios del cielo, quien estuvo en el día de Daniel, que sea conocido que tú eres Dios en esta noche, oro en el nombre de Jesús. Párrafo 65. Veo una gran
Algún tipo de edificio está apareciendo frente a mí y hay un hombre en la cama paralizado. Es su esposo, paralizado de su lado izquierdo. Su esposo, usted está creyendo por él. Tome ese pañuelo con el que se limpió la lágrima de sus ojos y póngale sobre él y no dude. Oh Jesús de Nazaret, permite que estas cosas se tornen una realidad para las personas que ellos puedan hacer, que tú resucitaste a Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Madre, ¿me cree que soy su siervo? Si Dios me revela cuál es su problema, ¿lo recibirá a él como su sanador? Entonces puede deshacerse de esa alma si tan solo lo cree ahora mismo. ¿Cree que usted lo hará? Muy bien, usted tose mucho, especialmente cuando está acostada. Oh Dios del cielo, ten misericordia de esta mujer y dale a ella, Señor, la sanidad de su cuerpo. En el nombre de Jesús, yo oro. Amén. Párrafo 66. Muy bien, venga ahora, hermana. Quiero comer su cena. Perdón, párrafo 66. Muy bien, venga ahora. ¿Quiere comer su cena y deshacerse de esa úlcera? Veo que usted se aleja de la mesa. Por esa razón supe que tenía una úlcera. Usted es el tipo de persona que piensa mucho, cruzando puentes antes de llegar a ellos, tomando las cosas de otras personas en su corazón y hace planes que nunca suceden. Es por eso que tiene esa condición. Es una condición péptica causada por el espasmo en el estómago, justo en el duodeno. Miren, hace que eructe la comida para arriba y le provoca acidez en la boca. Y por el estilo, de esa manera. Ahora, si usted lo cree con todo su corazón, vaya a casa y sea sanado. Recupérese, crea en Dios. En el nombre de Jesús, impongo mis manos sobre mi hermano y pido por su sanidad. Amén. Ahora, vaya creyendo, no dude. Bueno, ¿cree usted que Jesucristo puede curar esa espalda por usted, hacer que se recupere? ¿Le puede quitar esa diabetes de usted? Y muy bien, Señor. ¿Lo cree con todo su corazón? Entonces vaya creyendo en Él, alabando a Dios, haciéndolo real. Párrafo 67. Ahora, para que la gente, alguien allá atrás está pensando que es telepatía, ahora eso está errado, deje de hacer eso. Aquí cualquiera sabe que es telepatía, es tomando, alguien tome un número. Le voy a pedir a esta mujer aquí, ni siquiera pensando lo que está mal en ella, pero solo ponga su mano sobre la mía, dama. Si Dios me revela mirando para este otro lado, ¿cuál es su problema? ¿Aceptará usted a Jesús como su proveedor para lo que está necesitando? Si es así, quite su mano de mi brazo y levántela hacia él. Ahora vuélvala a poner sobre mi brazo, solo para lograr hacer contacto. Muy bien, usted tiene un problema estomacal que lo está molestando. Eso es cierto. Levante su mano. Ahora vaya a casa y coma. Usted está bien. Jesucristo la sana. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora quiero decirle algo. Cuando yo estaba mirando para este otro lado, también la vi a usted. Usted tiene la misma cosa que la mujer tenía, problema estomacal. Y cuando yo dije problema estomacal, una sensación rara la golpeó a usted, ¿no fue así? Fue entonces que usted fue sanada. Baje de la plataforma, diga gracias a Dios. Párrafo 68, por último. Esta dama está nerviosa. También tiene un problema de damas y también un problema estomacal. Eso es exactamente correcto. ¿Cree que Cristo la va a sanar, dama? Entonces, en el nombre de Jesucristo, reciba su sanidad, tenga fe. Muy bien. Dama, usted que está sentada al final de la banca, allí mismo orando, usted tiene venas varicosas. La dama con el sombrero morado, esa cosita, una damita de cabello canoso. Tenía su rostro de esta manera, diciendo Jesús, que esta sea la noche de mi sanidad, orando a Dios para que la sanara. Si eso es correcto, levante su mano, la dama allí. Muy bien, vaya a casa y reciba su sanidad. Cristo la sana. Amén. Tenga fe en Dios, solo créale a Él con todo su corazón. ¿Qué si yo le dijera que Jesús lo sanó estando parado allí? ¿Me creería? Muy bien, entonces vaya y sea sanado en el nombre de Jesucristo. Tenga fe.
Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, perdón, en el 4 de agosto del año 1957. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 69 al 73. Amén. Para culminar el mensaje, señores, quisiéramos ver a Jesús. Párrafo 69. Cristo vive. ¿Creen ustedes eso? Usted se da cuenta que es Él. Él puede sanar esa artritis, ponerla bien, si lo puede creer. ¿Cree usted que Él lo hará? Muy bien. Usted tiene otras cosas que están mal de damas y demás, siendo una mujer de su edad, pero si usted lo cree de todo corazón y usted tiene miedo de algo, ¿ve? Pero es falso, no es así. Así que siga su camino y crea y recupérese y sea completamente sana en el nombre de Cristo. Amén. ¿Qué piensa, dama? ¿Lo cree usted con todo su corazón? Traigan a la niñita. Sí, hermana, era usted, la damita, sentada allí mirando para este lado, como que puso su brazo, tocó en ese momento a su amiga. Usted tiene un problema con un problema intestinal, eso es correcto, y una condición de artritis. ¿Lo cree usted con todo su corazón? La damita al lado de usted allí también está sufriendo con un problema cardíaco. No, tiene problemas con sus ojos. Tiene ojos malos, eso es cierto. ¿Cree usted con todo su corazón que Dios la va a sanar? Es por eso por lo que está orando. Párrafo 70. La segunda hilera, la gente que está allí, sí, eso le sorprendió, ¿no es así? Eso es correcto. Pero usted está sanado. Dios le bendiga. Ponga sus manos sobre su amiguita allí. Ella no lo captó. Toda su vida ha tenido mal los ojos. Señor Jesús, oro por la mujer, que tú la sanes y se restablezca en el nombre de Jesús. ¿Lo cree ahora, damita? ¿Con todo su corazón? ¿Lo cree? ¿Qué de la dama sentada a un lado de ella, mirando alrededor, disfrutándolo? ¿Qué piensa al respecto, dama? ¿Me cree que soy el profeta de Dios? ¿Cree que Dios puede revelarme aquí lo que está mal con usted? ¿Lo aceptará con todo su corazón? Muy bien, entonces, si él lo hace, usted tiene alta presión de sangre para comenzar. La vi con una cosa alrededor de su brazo. Cuando ellos lo bombearon, el doctor lo hizo y le dijo que tenía alta presión. Y también lo vi revisando su corazón. Usted tiene problema cardíaco. Eso es correcto. Levante sus manos. Muy bien. Usted tocó algo. ¿No es así? Si lo cree, puede estar bien. Y si coloca su mano en la dama que está a su lado, ella también tiene problema cardíaco. Tiene hinchazón en su cuerpo, que es causado por un problema renal. Si eso es correcto, dama, levante su mano. Muy bien. Ahora puede irse y ser sanada, si lo cree. ¿Cuántos en la audiencia pueden creer que estas cosas son de Dios? 71. ¿Qué piensa, dama? ¿Lo cree con todo su corazón? Usted es muy nerviosa. Tiene una sensación de agotamiento, como nerviosa y agotada. ¿Es eso cierto? Acaba de tener una operación. Y la operación le causó eso. Y la operación fue de un quiste. Eso es correcto, ¿no es así? Y veo a un hombre parado allí cerca. Es su esposo. Bueno, él también ha sido sanado. Él se puede ir ahora a comer la cena y estar bien. Amén. Vaya, siga su camino y regocíjense. Yo reto su fe en el nombre de Jesucristo a que lo crean. ¿Cuántos creen que él se está manifestando a sí mismo aquí en el edificio ahora mismo? Ahora, les voy a pedir que hagan algo si quieren ver a Dios en su gran poder.
Quiero que cada persona que está aquí, que ponga su mano sobre la persona que está al lado de usted. Solo pongan su mano uno sobre otro, donde quiera que se encuentre. Solo sea misericordioso con la persona que está al lado. Quiero que cada cabeza esté inclinada, cada ojo cerrado. Y quiero que repitan esta oración después de mí. Ustedes órenla. Yo solo la diré. 72. Oh Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, manda de tus bendiciones sobre mí mientras que espero como tu hijo penitente. Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que Él se ha manifestado a sí mismo ahora en esta audiencia y yo ahora lo acepto a Él como mi sanador. Ten misericordia de mí, oh Dios, yo te alabaré. Ahora, solo manténganse cerrados e encerrados con Dios. Esa es su oración ahora. Ahora solo imaginen esto. Confío que ustedes no creerán que soy un hipócrita. Dios ha vindicado que no lo soy, pero nunca había visto en la primera reunión, en toda esta audiencia, el poder de Dios moviéndose sobre ustedes. Ahora, yo no soy un hipócrita. Dios les ha revelado en esta noche que no lo soy. El Señor Jesucristo, en la mera visión que estoy viendo ahora sobre esta audiencia, está aquí para sanarlos. Solo hay una cosa que les está estorbando de sanar. Eso es incredulidad. Desháganse de eso. Les voy a pedir que quiten todo miedo y toda duda, entonces ustedes podrán ser sanos. Ahora, esta es mi oración para ustedes. 73. Oh Dios, te ruego en el nombre de Jesús que mires hacia abajo a este grupo penitente de gente, como tu siervo está cansado. Y yo veo sobre esta audiencia y veo esta fe moviéndose entre la gente. Tú revelas los secretos del corazón. Tú le das la vista al ciego, como al niñito indio la otra noche, que nació prácticamente ciego. Se cayó de la cuna a las 3 semanas de nacido y fue cegado para el resto de su vida. Y en un momento de tiempo fue perfectamente sanado. Tú eres el Señor Jesús. Oh, tú estás aquí en esta noche. Y nuestros corazones arden dentro de nosotros, porque tú nos estás hablando y te amamos. Y Satanás está tratando de evitar las bendiciones de la gente. ¿Qué más pudieras hacer tú, Señor? Tú escribiste la palabra, enviaste el Espíritu, confirmaste tu palabra con señales del Cristo resucitado, el Mesías, el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Oh Dios, ten misericordia de estos enfermos. Y Satanás, tú espíritu del mal, quien ha venido en la gente para atarlos con enfermedades, estás derrotado. Jesucristo nuestro Señor, quien está presente ahora mismo, te derrotó en el Calvario con su sufrimiento vicario y muerte. Su sepultura y resurrección justifica nuestra fe. Y ahora decimos que no eres más que un fanfarrón y ya no puedes seguir de fanfarrón por más tiempo. Te hemos descubierto. En el nombre de Jesucristo, apártate de aquí toda duda, toda superstición y que el Espíritu Santo se libere sobre esta audiencia y sane a cada persona que está aquí en la divina presencia. Concédelo, Padre Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús, lo pedimos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga en la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con este glorioso mensaje. Señores, quisiéramos ver a Jesús. Este glorioso mensaje está realizado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 4 de agosto del año 1957, que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Vamos a tener el privilegio de continuar la lectura de estos gloriosos mensajes. El siguiente titulado,
Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado también en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Iniciamos con este nuevo mensaje y glorioso. Voy a lecturar en los párrafos 1 al 10. Dios manifestando sus dones. Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Párrafo 1. Inclinemos nuestro rostro solo por un momento antes de tomar asiento. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos por el privilegio que tenemos de venir una vez más para hablarle de tu bondad y benevolencia a tus hijos. Estamos agradecidos por esto y oramos que nos manifiestes tu amor en esta noche de una manera muy inusual, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Deseo leer en esta noche en la palabra de Dios el capítulo 12 de San Mateo y el versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Deseo usar un texto en esta noche. Dios manifestando sus dones. Párrafo 2. Jesús acababa de tener un conflicto con el mundo religioso de ese día. Él había estado percibiendo sus pensamientos y ellos lo acusaron de estar empoderado de Belcebú, un demonio. Y Jesús los había acusado estrictamente, diciendo que él los perdonaría por ese acto pecaminoso que estaban cometiendo. Pero él también les advirtió que llegaría el tiempo cuando el Espíritu Santo vendría a hacer el mismo acto y una palabra en contra nunca les sería perdonado ni en este mundo ni en el venidero. ¿Qué advertencia tan más solemne fue para aquella gente de ese día y para la gente de este día? Párrafo 3. Y ellos le habían pedido a él una señal. Después de eso, dijeron: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y él le respondió: La generación mala y adulterina demanda señal, mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Por lo tanto, de acuerdo a la señal que Jesús dejó para este mundo, sería la señal de su resurrección, sería la señal eterna que Él dio. Párrafo 4. Ahora, Dios en todas las edades, en todos los tiempos, nunca ha estado sin un testigo. Dios siempre ha tenido un testigo y nunca en ningún tiempo el sistema eclesiástico del mundo ha recibido a su testigo. Nunca, en ninguna edad. Y nunca en ninguna edad el sistema eclesiástico del mundo ha producido alguna vez un siervo de Dios que fuera usado de esa manera. Piénselo. En la historia del tiempo, nunca el sistema religioso de este mundo ha recibido a un siervo enviado de Dios. Y el sistema religioso de este mundo nunca ha producido un producto que Dios ha usado internacionalmente en una poderosa manera. Nunca. Dios mismo escoge a sus hombres. Párrafo 5. Como en los días de Moisés, el profeta. ¿Cómo Moisés nació siendo un siervo del Señor y fue criado en la sabiduría de los egipcios? Él era un erudito pulido, y cuando él había dominado toda la sabiduría y enseñanza de los egipcios, parecía como que él hubiera estado en una condición maravillosa para liberar a su pueblo, porque él era el comandante general en todo Egipto. Él era un heredero del trono y todo el derecho a la educación que un hombre podía recibir, Moisés lo tenía. Pero Dios no podía usar una de esas cualidades. Y hallamos que él llevó a su siervo a la parte de atrás del desierto para apacentar las ovejas de su suegro Jetro.
para José. Y un hombre que había sido criado con los egipcios. Y sabemos de acuerdo a Génesis que un pastor de ovejas era una abominación a los ojos de Dios. Y precisamente las cosas que se los enseñó que no hiciera, él fue y las hizo, porque carne ni sangre pueden heredar o entender las cosas espirituales. Las cosas espirituales han de discernirse espiritualmente. Y la sabiduría de Dios es mucha más alta que la sabiduría del hombre, al punto que la sabiduría del hombre es considerada nada, necedad ante Dios. Y allí hallamos a Dios llevando a su siervo y guardándolo por 40 años para sacarle toda la escolaridad que los egipcios le introdujeron. Dios tuvo que sacársela toda. Y le tomó a él tantos años sacársela, así como tantos años le tomó a Egipto metérselo. Párrafo 7. Luego lo encontramos un día pastoreando las ovejas de su suegro. Venía por un viejo sendero conocido y de repente su atención fue atraída por un gran fenómeno. Era una zarza ardiendo en fuego y que no se consumía. Y Moisés nunca cuestionó la zarza, como lo haríamos hoy en día. Él solo se hizo a un lado y caminó hasta ella y quería averiguar lo que estaba pasando. Y cuando él se acercó con reverencia, Dios le habló. Y cuando nosotros abordamos a Dios de la misma manera, Dios nos hablará. Pero nunca podremos abordar a Dios de una manera crítica y esperar que Dios nos responda. Tenemos que abordarlo a Él de una manera reverente. Párrafo 8. Quizás si Moisés hubiera dicho, siendo que yo fui criado como científico y como maestro en Egipto y he dominado sus artes, me voy a esperar y le voy a averiguar cuándo la zarza deje de arder. Después voy a tomar unas hojas y las llevaré al laboratorio y averiguaré simplemente por qué esas hojas no se quemaron. Veré qué clase de químicos había en esas hojas que no se consumieron bajo ese gran calor. Si él hubiese abordado bajo ese punto de vista de investigación científica, Dios nunca hubiera hablado con él. Esa es la razón por la que hoy en día la gente no se lleva bien con Dios como debería. Es porque ellos están tratando de probarlo todo científicamente. Y Dios nunca ha sido conocido por la ciencia. Si usted puede aprobar a Dios, entonces ya no es más un acto de fe. Usted no puede probar a Dios por medio de la ciencia. Usted tiene que aceptarlo a Él por fe. Párrafo 9. Por lo tanto, Moisés se acercó con un corazón dispuesto a entender. Y Dios habló con Moisés y dijo, quítate los zapatos porque el lugar donde estás es tierra santa. Moisés se quitó los zapatos y Dios habló con Moisés. Moisés aprendió más en 5 minutos en la presencia de ese fuego que lo que aprendió en 40 años de educación. Él aprendió más de Dios con 5 minutos en la presencia de la luz que lo aprendido durante 40 años de estudio y escolaridad. ¿Cómo su madre le había enseñado que él iba a ser el emancipador de Egipto? Todas estas cosas se habían sido enseñadas por su madre y por los maestros y por las escuelas. Sin embargo, él conoció más de Dios en 5 minutos en la presencia de esa luz. Párrafo 10. Por último. Yo creo que el día de hoy, si el maestro entrara en la presencia de Dios en vez de toda esta escolaridad y tratando de retorcer y hacerla encajar con ciertas teologías, solo entre en la presencia de Dios y usted aprenderá de Dios. Amén. Y luego nos damos cuenta después de eso que Moisés estuvo dispuesto. Lo que a Moisés le faltaba, la zarza ardiente lo tenía. Y lo que le faltaba a la iglesia, el Espíritu Santo lo tiene para nosotros. ¡Oh, aleluya! Continuamos con este glorioso mensaje. Dios manifestando sus dones, mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Continúa, hermana Reina, en los párrafos 11 al 20. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje
Dios manifestando sus dones. Párrafo 11. Pero Dios tenía a su hombre, y él lo llamó, y lo educó, y lo escogió con su propia mano. ¿Y qué mejor que él que va a usar el vaso, que sabe cómo formar el vaso? Es mejor a que lo haga un hombre. Manos humanas e inteligencia humana no pueden elegir al siervo de Dios. Dios tiene que hacer eso solo. Y a través de todas las edades, Dios ha tenido un testigo. Él nunca ha estado sin un testigo. En los días antediluvianos, él tuvo a Noé. Él tuvo a Moisés. Él tuvo a Elías y a Eliseo. Él tuvo a Jeremías, Isaías y hasta Juan el Bautista, siendo el último de los profetas. Juan no tuvo escolaridad ni educación. Él se fue al desierto a la edad de 9 años y estuvo en el desierto con Dios. Salió con un mensaje que estremeció la nación. 12. Y después vino el último y gran testigo, Jesucristo. Y cada uno de estos mensajeros y testigos de Dios fueron rechazados por el hombre. ¿Acaso no dijo Jesús, a cuál de los profetas no apedrearon vuestros padres y persiguieron a aquellos que fueron enviados por Dios? ¿Acaso no dijo él, paredes blanqueadas, vosotros ciertamente ponéis el adorno en las tumbas de los profetas? Y vosotros sois culpables de ponerlos allí adentro. Los testigos de Dios fueron apedreados, aserrados, se los dieron de comer a los leones y toda clase de persecuciones. 13. Jesús habló de la misma cosa en la parábola de la viña. Enviaron a un siervo y ellos lo corrieron. Y finalmente él envió a su hijo y ellos mataron al hijo. Pero alguien tiene que ser un testigo. Dios siendo justo, él no puede castigar a la gente sin haber mostrado misericordia. La justicia requiere eso. La santidad de Dios requiere juicio. Y juicio no sería juicio sin tener misericordia. Dios siempre envía misericordia. Y cuando la misericordia es rechazada, solamente queda una cosa. Ese es el juicio. 14. Y, oh, permítanme detenerme aquí solo por un momento para decir que yo creo que estas naciones ahora están recibiendo su último llamado de misericordia. Estoy siendo grabado en el disco y en la cinta al decir esto. Pero yo creo con todo mi corazón que no hay ni una sola persona en la tierra que pueda meter esto otra vez a la condición que debe estar. Se necesitará del mover de Dios, la segunda venida de Jesucristo. Mire la indiferencia de la gente hoy día. Mire qué tan despreocupados están. Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, igual como fue predicho, teniendo apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella. La Biblia dice, y a estos evita. Muy religiosos, siempre han sido muy religiosos, pero sin tener la vista espiritual para entender. Amén. Eso es lo principal. Eso es lo que determina su destino eterno. Es su concepción espiritual. 15. ¿Qué si Faraón hubiera sabido que el emancipador de Egipto, que él lo estaba enviando al desierto y lo estaba persiguiendo? Hubiera sido diferente. Pero él no tenía el entendimiento espiritual que tenía Moisés. Tampoco podía entender la actitud que Moisés había tomado. Pues, ¿por qué este hombre con el mundo en sus manos lo rechazaría y saldría al desierto con un montón de gente desobediente? Pues, él fue considerado fanático y demente. Y miles de miles, sin duda, se rieron de él.
pero la convicción de su vista espiritual fue que por fe él vio la promesa de Dios. Amén. 16. Luego, cuando Jesús se paró en la tierra, él fue el testigo más grande que Dios haya tenido, porque la plenitud de Dios estaba en él. Y cuando él comenzó a hacer las obras de Dios, ellos le dijeron: él es Belcebú, un diablo, juzgando el espíritu de Dios que estaba en él, como un diablo obrando milagros. Y Jesús les dijo: si Satanás echa fuera a Satanás, entonces él está dividido en contra de sí mismo. La gente le da crédito a Satanás diciendo que es más listo de lo que en realidad es. Él no puede dividirse a sí mismo. Si usted se divide a sí mismo, ¿cómo podría usted existir? No podría, tampoco Satanás. 17. Así que después de esa gran discusión que hubo allí, él les dijo que si hablaban en contra de él, les sería perdonado. Pero el Espíritu Santo, que vendría como testigo de él, hablar en contra de eso nunca le sería perdonado. Después, él mencionó a varios de la fe que vivieron. Y él dijo: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. 18. Ahora, en la edad de Salomón, a la cual se estaba refiriendo, fue el milenio de los judíos. Fue una edad de oro, como saben los historiadores, para el pueblo judío. Salomón era un prototipo de Cristo en lo que concierne que él edificó el templo y demás. Y luego en esa edad, Dios le dio a Salomón un don. Y todo Israel reconoció ese don. Y todo Israel fue prosperado bajo el reinado de ese don. Pero si ellos no hubiesen creído ese don que Dios envió a través de Salomón, entonces no hubieran prosperado. Ellos no lo hubieran reconocido. Y ellos, 19. Cuando Dios envió este gran maravilloso don, todo Israel floreció y llegaron a ser una nación poderosa sobre la tierra, porque reconocieron el don de Dios que estaba en Salomón. Todos en un mismo corazón y unánimes testificaban de este gran don, no del gran Salomón, del gran don en Salomón. No es el pueblo santo, es el Espíritu Santo en el pueblo. No es la Santa Iglesia, pero el Espíritu de Dios en la Iglesia. Como Pedro lo refirió, el Monte Santo. No era el Monte Santo, era el Dios Santo que estaba en el monte. Párrafo 20. Y Salomón era solo un hombre que Dios había conocido de antemano y le había dado a él este gran y maravilloso don. Y cuando Israel vio que verdaderamente era un don de Dios, cada uno de ellos se reunía alrededor de él. Eso es lo que trajo el avivamiento. Y las nuevas se esparcieron por todo el mundo. La gente que pasaba decía: oh, deberían ver lo que el gran Dios Jehová ha hecho con su pueblo, pues levantaron un don en ese lugar. Dios ha enviado a un hombre llamado Salomón, y oh, toda la nación cree en él, y su don obra maravillas. Y eso causó que todas las naciones comenzaran a escuchar. La fe viene por el oír, y todos se reunían alrededor de este gran don. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje: Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 21 al 37, dice: y finalmente, en la parte más lejana del mundo conocido, en un lugar llamado Sabá, estaba una pequeña reina. Ella era pagana, una atea,
Pero a medida que pasaban los hombres por allí, le decían: usted debería ver lo que está sucediendo allá en Israel. Ellos tienen un don de Dios en ese lugar. Y, oh, ese don es maravilloso. Debería verlo operando. Ella comenzó a cuestionarse. El siguiente vino. Oh, nos detuvimos en nuestro viaje en otra parte, reina, y acabamos de pasar por Israel. Usted debería ver ese don maravilloso. Bueno, eso empezó a caer en su corazón, porque la fe viene por el oír, y cuando ella escuchó de este gran don, algo comenzó a crearse en su corazón que ella quería ver si eso era verdad o no. Ella quería averiguarlo por sí misma. Ella no estaba satisfecha con quedarse sentada en casa y con quedarse satisfecha alrededor de sus propios ídolos. Ella quería ir, ver por ella misma. Párrafo 22. Y ella decidió que no iría para criticar. Mucha gente sale a ver el don de Dios operando. Deciden antes de llegar allá que ellos no van a tener nada que ver con ello. Con una noche será suficiente. Esa es la razón por la que no llegan a ningún lado. Eso es lo que ellos hicieron con el Señor Jesús. Pero esta pequeña reina decidió que se iba a quedar hasta que finalizara e hizo preparativos para ir a ver este gran don para ver si era verdad o no. Y si era la verdad, ella lo respaldaría. Si no era la verdad, no tendría nada que ver con ello. Esa es una buena manera de pensar al respecto. Esa es la manera correcta de abordarlo. Venga, averígüenlo. Párrafo 23. El hombre puede reclamar cualquier cosa, pero es una historia diferente cuando Dios testifica que es la verdad. Y luego, por supuesto, ella tenía críticos. La gente le decía, sin duda alguna, ¿quiere decir que va a ir hasta allá algún alboroto mental, fanático, emocional como ese? Pero algo en su corazón comenzó a jalar en ella que debía ir y verlo por sí misma. Párrafo 24. Ahora, el venir a Dios no es una cosa fácil como uno creería que pudiera hacerlo, como la gente trata de colocárselo. Ah, bueno, vaya de cualquier manera, únase a la iglesia. Esa es una historia del diablo. Hay un gran precio que pagar. La salvación es gratuita. Eso es correcto, eso es cierto. Pero tiene que deshacerse de muchas cosas primero. Miren, ella tuvo dificultades en el camino. El primer lugar fue con su propia gente. Ellos la criticarían y probablemente la excomulgarían de su compañerismo. Pero cuando Dios se mueve en el corazón del individuo, no hay nada en el mundo que pueda mantenerlos alejados de él. Dios se mueve de maneras misteriosas. Algo había golpeado en el corazón de la mujercita. Párrafo 25. Ahora, la siguiente cosa que ella hizo, ¿pueden darse cuenta que él les esperaba a esa mujer? Tenía que viajar por un camino del desierto durante 3 meses en el lomo de un camello, 3 meses sobre las arenas ardientes del desierto. Ella tenía que pagar un precio. Y otra cosa, siendo mujer y todo eso, el viaje, y también en el desierto en ese tiempo, los hijos de Ismael se encontraban en el lugar y eran ladrones. Y la mujer había resuelto en su mente que no iba a ir con las manos vacías y cargó los camellos con su riqueza. Ella trajo incienso, oro, plata, mirra, perfumes, lo más grande que había en su reino. Porque ella pensó esto en su corazón. Si era de Dios, ella quería darle a Dios lo mejor que tenía. Párrafo 26. Y si esta iglesia cristiana de hoy en día pensara tan solo eso en su corazón, el Dios del cielo merece lo mejor de todo lo que usted tiene, lo mejor de su tiempo, toda su devoción y todo lo que usted es. Usted se lo debe a Dios. Le damos a Dios solo tal vez unos cuantos minutos del domingo. Se sientan y se duermen mientras el maestro de la escuela dominical está enseñando. Nos vamos a casa y pensamos que hemos hecho nuestra religión de la siguiente de la semana.
¡Qué desgracia! Yo sé que tengo el nombre de ser duro. No soy duro. Pero lo que pasa es que yo me tengo que parar en el juicio con cada uno de ustedes. Mañana por la mañana esta grabación clamará todo lo que yo he dicho. Y si hay una pequeña grabadora aquí para clamar las cosas que yo dije esta noche, ¿qué será en el tribunal del juicio cuando la gran grabadora de Dios de mi vida se encienda? Y la grabadora de ustedes, y la grabadora del mundo, y la gran pantalla de televisión que está en el cielo y su vida esté frente a Dios y del mundo entero. Yo prefiero estar aquí, bien aquí ahora y ser honesto. Párrafo 27. Y si Dios es Dios, Él merece todo lo que usted es. Si la religión cristiana está correcta, merece todo lo que usted pueda hacer por ella. Apoye su iglesia, apoye su pastor, apoye a los misioneros. Haga todo lo que está en su poder de hacer y dele a Dios lo mejor que usted tenga. Y esa pequeña pagana dijo, si ese es un Dios que ha levantado este don poderoso, entonces Él es Dios. Y yo le voy a dar un regalo, lo mejor que tengo. Y ella cargó estos camellos con oro e incienso y mirra y plata, muchas cosas preciosas. Párrafo 28. Ahora ella se llevó a un pequeño grupo de hombres consigo. No han de haber sido más que un puñado. No hubieran tardado ni media hora luchando contra este gran grupo masivo de árabes en el desierto. Si ellos hubieran sabido que ella estaba cruzando por allí con toda esa riqueza, la hubieran asaltado y masacrado a ese grupo. Pero ella pensó esto. Si es de Dios, entonces Dios seguramente me cuidará en el camino. Yo amo esa clase de fe. Si es de Dios, coloque su alma en sus manos y siga adelante. Él cuidará de usted. Usted no tendrá que preocuparse. Él se encargará de que lleguen bien. No importa lo que su vecino diga y lo que este otro diga. Y que diga que usted es un afeminado porque ha llegado a ser un cristiano. No se fije en eso. Dios hizo el llamado. Dios está obligado a cuidarlo por todo el trayecto. Crea en Él. Párrafo 29. Y ella salió en su viaje. Ahora ella no cruzó en un Cadillac con aire acondicionado, pero sentada en el lomo de un camello. Finalmente llegó a la puerta. Miren, ella no vino solo para quedarse una noche en el avivamiento. Ella vino para quedarse o para permanecer hasta quedar completamente convencida. Unas personas vienen al servicio de sanidad, dicen, bueno, si me dan una tarjeta y entro en la línea el primer día, estará bien. Si no es así, bueno, entonces tendré que irme. Así lo tienen. Bueno, yo fui anoche, creo que eso fue suficiente. Yo no tengo que volver ahí. Ella vino a ver la cosa entera. Bendito sea el nombre del Señor por esa clase de fe que está determinada a no ser derrotada. Entonces usted está seguro. Ella descargó los camellos, instaló una tienda en los patios y dijo, voy a ver por mí misma. He escuchado de este gran discernimiento que Salomón tiene que viene de Dios. Ella dijo, Jehová Dios, si esa es la verdad, entonces tengo todos estos dones además de yo misma y mi reino le daré a él si es la verdad. Pero quiero quedarme hasta convencerme. Y al día siguiente, cuando Salomón salió a los patios y fue puesto en la silla, y la reunión comenzó, ella se quedó atónita de ver la sabiduría y el discernimiento de ese hombre. Ella se quedó muchos días. Y después que hubo terminado todo y que ella estaba completamente convencida, fue y descargó sus camellos y todos sus regalos y lo dio para la causa de Jehová. Y ella dijo, todo lo que había escuchado es verdad y aún mayor que todo lo que había escuchado al respecto. Amén, gloria a Dios. Continúe, hermana Reina, en los párrafos 31 al 40. Amén. Continuando con la lectura del mensaje, Dios manifestando sus dones. Párrafo 31. Ella vino con un corazón abierto,
Ella se presentó a sí misma ante el don de Dios en humildad, y Dios se dio a conocer a la reina. Y en ese acto, Jesucristo le dijo a esos sacerdotes santificados, grandes maestros religiosos, rabinos, obispos, papas, lo que sea que usted quiera llamarles, dijo: esa pequeña reina se levantará en la generación en el juicio y condenará a esta generación, porque ella vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí estaba el Hijo de Dios discerniendo los pensamientos de su corazón. Y vosotros decís que yo soy Belcebú, dijo: esa pequeña reina se levantará en el día del juicio y condenará a esta generación. Hermanos, Jesús nos dio una advertencia solemne de que esa señal sería dada de la resurrección de su ser. Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Iba a ser una señal perpetua a todas las edades y todas las generaciones, que Él murió y resucitó, y Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. 32. Me pregunto en este día que, así como ha enviado Dios sus dones, sus siervos al mundo y sin sombra de duda está efectuando y haciendo las cosas que Él hizo antes de que Él fuera crucificado, como testimonio a esta provincia, a esta nación, a esta gente, que Él es el mismo Jesucristo que resucitó de los muertos, como Jonás salió del vientre de la ballena y la gente categóricamente lo rechaza y se aleja de ello. ¿Qué pasará en el día del juicio? He aquí os digo, uno mayor que Jonás en este lugar, yo os digo que uno más grande que Salomón en este lugar, ¿quién es? El resucitado Jesucristo, el Hijo de Dios, está aquí y haciendo las cosas que prometió que haría. Nos es menester a cada uno de nosotros, mientras se están llevando a cabo estas reuniones y sus bendiciones están fluyendo, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para hacer que cada persona venga al lugar y hacer todo lo que podamos para que nuestros seres amados sean salvos y en el reino de Dios, porque no sabemos a qué hora seremos llamados a responder en ese juicio y en la venida de nuestro Señor Jesús. Oremos. Párrafo 33. Señor Dios, de los cielos y la tierra, tú eres un Señor justo. Noé predicó por 120 años y se burlaron de él. Otros han predicado a través de las edades, los profetas. Jesús predicó antes de la gran destrucción. Martín Lutero en la primera reforma. Juan Wesley, Sankey o Finney, Moody, por todas las edades. Y aquí estamos en las luces del atardecer, y tú todavía eres Dios, y tú todavía tienes testigos en la tierra. El Evangelio está siendo predicado en todas las naciones. Señales y maravillas están siguiendo. Oh Dios, despierta pronto a la gente, antes que una aniquilación completa golpee. Y todo, mientras haya una edad de siglo en siglo, no habrá otra oportunidad o la predicación de un sermón. Dios, hombres y mujeres que están aquí en esta noche pudieran estar recibiendo su último llamado en este mismo momento. Ruego que tú tengas misericordia de ellos y que los salves. Tú, y déjales saber que tú eres Dios del cielo, que resucitaste a tu Hijo del seno de la tierra, así como lo hiciste con Jonás del vientre de la ballena. Y tú estás aquí en esta noche manifestando tu amor y espíritu en dones para la gente. Oro en el nombre de Cristo. 34.
Y mientras tenemos nuestros rostros inclinados sobre esta audiencia, solo me pregunto si hubiera una persona aquí que levantaría su mano y que pudiera decir, levantando su mano a Dios, Dios, acuérdate de mí. Yo estoy profundamente necesitando de tu gracia y yo quiero levantar ahora mis manos a Cristo y decir, ten misericordia de mí, un pecador. ¿Levantarían su mano? Dios le bendiga, Señor. ¿Pudiera haber uno más? Dios le bendiga, Señor. Yo veo su mano. Dios le bendiga, Señor. Todos los que están en los balcones a mi derecha, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hijo, aquí arriba. Dios le bendiga, dama. Alguien en los balcones en la parte posterior, ¿podrían levantar su mano y decir, ten misericordia de mí? Yo, mis ojos, Dios, unge mis ojos y déjame ver, por favor. Yo no sé a qué hora mi corazón dejará de latir. Yo no sé cuándo será mi último respiro. Estoy caminando por la cuerda floja de la vida. Quizás antes que la noche termine, yo estaré gritando por el doctor y él moverá su cabeza y dirá, todo ha terminado. No hay nada más que se pueda hacer. Él se ha ido o ella se ha ido. 35. Un amiguito mío, su niñita, estaba jugando en el patio, 8 años de edad, anteayer, tan saludable y linda como podía estarlo. Una niñita dulce se enfermó gravemente. Él la llevó deprisa al hospital infantil de Louisville, Kentucky. Murió 1 hora después, meningitis espinal. Usted no sabe en qué minuto, qué tan joven, qué tan viejo. La muerte viene por todos. 36. Los balcones a mi izquierda. ¿Podría alguien de allí levantar su mano y decir, con esto ustedes no están levantando la mano a mí, ustedes la están levantando a Dios? Digan, Dios, ten misericordia de mí, yo te necesito, ten misericordia. Ore por mí, hermano Branja, mientras levanto mi mano. ¿Podrían hacer eso? Muy bien. Dios le bendiga a usted allí, señor. Dios le bendiga, dama. Dios le bendiga, querida, la niñita. Dios le bendiga por aquel lado. Eso es maravilloso. Ahora, en toda la audiencia, en el piso de abajo, ¿alguien más que quiera levantar la mano que no lo haya hecho? Dios le bendiga. Y a usted, hermana. Y a usted, hermano. Y a usted en la parte de atrás, hermana. Dios, ten misericordia de mí. Yo te necesito, Señor Jesús, ahora mismo. 37. ¿Qué hicieron cuando levantaron su mano? Ustedes desafiaron cada ley que la ciencia tiene. De acuerdo a la gravedad, sus brazos deben quedar colgando. Pero cuando ustedes levantan sus manos hacia el Creador de los cielos y la tierra, y el Creador de ustedes, desafían las leyes de la gravedad, mostrando que hay un espíritu en ustedes que ha hecho una decisión. Yo ahora levanto mi mano, desafío las leyes de la gravedad, todo lo demás, porque el Creador le ha hablado a mi corazón como, mi alma ha decidido que yo le amo a Él y yo levantaré mi mano a Él para que tenga misericordia de mí. Y es que conozco bien mi Biblia. Jesús dijo, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es la diferencia. 38. ¿Podría usted, diciendo en su corazón, levantar sus manos hacia Dios y decir, yo ahora lo acepto a Él? Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana. Eso es maravilloso. Vienen siendo como unos 20. Dios le bendiga, mi hermano. Por aquel lado, aquí está otro. ¿Qué es lo que sucede? Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermano. Eso solo... ¿Saben ustedes lo que sucede? Si ustedes toman mi palabra como siervo de Dios,
Y aquí está la palabra de Dios para respaldarlo. El minuto cuando ustedes levantaron su mano, si en verdad lo dijeron de corazón, en sinceridad, ustedes pasaron de muerte a vida. Dios le bendiga allá atrás, hermano. Puedo ver su mano aquí en el centro del pasillo. Eso es bueno. Solo permitan que Él les hable al corazón. Dios le bendiga por este lado, jovencita. Dios sea con ustedes. Dios le bendiga a usted, joven. Dios sea con usted. Dios le bendiga por aquí. Yo lo veo, hermano. Seguramente Dios lo ve. 39. Ustedes han pasado de muerte a vida. Escuchen las palabras de Jesús. Ahora, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna. Eso es vida eterna, el Espíritu Santo. Y no vendrá a juicio, pero a tiempo pasado, pasado de muerte a vida. ¿Por qué? Porque ustedes han creído en el Hijo de Dios y lo han aceptado a Él como su Salvador personal. Yo sé que los metodistas solían decir, usted tiene que gritar antes de poder tenerlo, pero hay muchos de ellos que gritan y no lo tienen. El pentecostal dice, usted tiene que hablar en lenguas y después usted lo tiene. Muchos de ellos hablaron en lenguas y no lo tenían. Eso es cierto. Pero Jesucristo dijo, el que escucha mis palabras y cree en el que me ha enviado, lo tiene. Eso es. Párrafo 40. Tu fe mira a Dios. Dios lo sella en respuesta con el Espíritu Santo. Su vida prueba lo que usted es. Por sus frutos los conoceréis. Eso habla si en verdad lo dijeron con sinceridad o no, para cualquiera. La fuente está abierta para todo aquel que quiera. Ahora, ¿pudiera haber alguien más antes de ofrecer una oración por estos en el edificio, en cualquier parte? Uno que no haya levantado su mano haciendo esta decisión final. Muy bien, oremos por esos entonces. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje, Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Voy a continuar en los párrafos 41 al 50. Oremos, Padre Celestial, estoy muy seguro que hemos hallado gracia en tus ojos en esta noche. A medida que las manos de hombres y mujeres se levantaron, y aún de niñitas pequeñas de 12 y 13 años de edad, levantaron sus manos pidiendo de tu misericordia. Oh Dios, ten misericordia de ellos. Esos son los frutos del mensaje y te los presento ahora para que tú los guardes en tu gracia hasta el día que ellos sean presentados delante de Dios en Cristo Jesús, sin falta, sin mancha, sí, y tengan vida eterna. Y vivan a través de todas las edades que están por venir, concédelo, Padre. Y ahora a través de ellos que son bebés recién nacidos, acaban de venir al reino, lo cual tu palabra no puede fallar. Es verdad, no puede fallar. Y ahora, Padre, a ellos, los bebés recién nacidos, permítelos tener un testigo en esta noche, un doble testigo. Que tú llegues a la escena. Gran poder y manifestación, y muéstralos a ellos tu gran poder, mostrando que tú eres el mismo Jesús que se paró en Galilea, que fue condenado porque tú discerniste sus pensamientos y hablaste de esta palabra que, ¿acaso este gran Salomón no discernió también los espíritus del hombre? Y tú dijiste, uno más grande que Salomón está en este lugar. Y habrá una señal perpetua de resurrección que tú serás el mismo ayer, hoy y por los siglos. Manifiéstate tú mismo, oh Dios del cielo, y permite que esta gente sepa que su fe real en Cristo no es en vano, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 43. Si no me equivoco, yo creo que vi a mi viejo amigo, el hermano Dawson, sentado aquí enfrente de mí en una silla de ruedas.
Yo pensé haberlo reconocido anoche, hermano Jackson. Dios tenga misericordia de usted, mi hermano valiente. A usted le ha dado una apoplejía o algo. Creo que usted me escribió y me dijo, oro que el Señor lo sane, hermano Jackson. Si su hermano tuviera algún poder de sí mismo, yo fuera a usted ahora mismo. Ese sería el último minuto que estaría sentado en esa silla de ruedas. Yo no tengo poder, hermano Dawson, pero el Jesús que tiene el poder está aquí. Mire y viva, hermano Dawson. Ustedes, como estudiante bíblico, como erudito, a la serpiente de bronce en el desierto, la gente la miraba y vivía. Ese fue un tipo de Cristo. Y si el tipo lo sanó, ¿qué hará el antitipo de eso? Si la serpiente de bronce hecha a semejanza del Hijo de Dios, quien se hizo pecado, la serpiente un emblema de pecado, bronce el juicio. Si mirando a la serpiente ellos vivieron, ¿qué de ellos que no miraron, que no miraban al Cristo vivían? Ahora, mire esta noche, hermano Daxon. Párrafo 44. Puedo ver a través de mi audiencia que está aquí. Hay silla de ruedas, camillas. A medida que la multitud crece, yo espero que así suceda. Si uno junta a la gente de forma masiva de creyentes, uno obtiene una explosión masiva de fe. Yo vi hace unas cuantas noches en la audiencia en Tacoma, Washington, una arena como esta y lograron meter a miles de personas. Y yo vi a un niño indio pequeño que estaba ciego, que el Espíritu Santo fue hasta la audiencia y le dijo a esta gente sus nombres y de dónde venían, quiénes eran, y retó a la madre a que trajera a este niño indio ciego, quien se cayó de la cuna cuando él tenía como unos 3 meses y apagó completamente sus dos ojos, estando totalmente ciego. Él tenía como 12, 14 años de edad. Trajeron al hombrecito a la plataforma y allí el Dios Todopoderoso le dio perfectamente su vista. Se bajó de la plataforma, se sentó, caminó y tomó su bebida y de todo alrededor del lugar simplemente glorificando a Dios. Párrafo 45. ¿Hay alguien aquí que estuvo en la reunión de Tacoma que vio eso? Yo sé, por supuesto, el administrador y ellos estuvieron allí para verlo. Hay alguien allá en la parte de atrás de la audiencia. Muchos de ellos estuvieron allá que lo vieron. Sí, señor, que un niñito indio ciego, no algo pues estremeció la región, ¿ven? No algo manufacturado, pero un absoluto. 46. Recuerdo al congresista Uswell. Estaba sentado casi igual como el hermano Daxon lo está esta noche, estando en esa condición por 66 años, congresista del gobierno de los Estados Unidos por 17 años. Entró a una gran audiencia como esta y ellos simplemente condujeron al hombre hasta la parte de atrás del lugar. Yo nunca había escuchado de él en mi vida. Y allí el Espíritu Santo aún le dijo que él había hecho y cómo se había caído y todo al respecto. Ahora, Dios sabe, yo nunca había escuchado a ese hombre. Y dije, congresista, así dice el Señor, usted está sanado. Y él brincó de su silla, corrió a la plataforma y tocó sus pies a los 80 años, a los 80 y tantos de edad. Y se paró en los escalones de la Casa Blanca y cantó, apoyándome en los brazos del Salvador. Se fue a Churchill en Inglaterra, un buen amigo de él, y testificó del poder de Dios que sana al enfermo. Hermanos, Jesucristo ha resucitado de los muertos. Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Ahora vamos a orar por los enfermos y después de esto termine, después de que oremos por los enfermos, quiero que todos los que levantaron sus manos, unas 20 o 30 personas pecadoras que quieren ser salvos. Los quiero a ustedes. Después que esto termine, la oración de los enfermos, quiero que ustedes vengan directamente aquí al altar y que se paren allí y que ofrezcan una palabra de agradecimiento a Dios por haberles salvado sus almas. Quiero que hagan eso frente a la audiencia, porque Jesús dijo, cualquiera que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré de él delante de mi Padre.
Y cualquiera que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre. Quiero que hagan eso inmediatamente después del servicio de sanidad. Ustedes que lo aceptaron a él, ustedes han pasado de muerte a vida, pero yo quiero que vengan para acá para que lo confiesen en público, que Jesús es su Salvador. Y estoy seguro que si ustedes lo dijeron con sinceridad de corazón, ustedes no se avergonzarán de hacer eso. Párrafo 48. Ahora anoche y en las noches de las reuniones y a medida que sigue corriendo el tiempo, ahora vamos a tratar de salir en unos cuantos minutos. La reunión no se basa en... Ahora, en unas cuantas noches más vamos a empezar a formar una gran línea de oración por aquí, tan pronto tengamos suficiente multitud para hacerlo así. ¿Ven? Pero mientras estamos aquí ahora, estamos tratando de llegar a los corazones de la gente, si el Señor lo permite, las bases para sanidad divina. Ahora, Dios todavía manda dones. ¿Cuántos creen eso? Pues claro que Él lo hace. Y si usted lo reconoce, escudríñelo a través de las escrituras. Vean si la escritura así lo dice. Si la escritura así lo dice y luego ustedes lo ven operando, ustedes son igual de culpables ante Dios como aquellos que estuvieron cuando Jesús estuvo aquí en carne. Más culpables porque ellos nunca habían visto al Hijo del Hombre. Pero ahora Él ha estado en la tierra y sus testimonios están en la historia y proféticamente. Y aquí Él ha regresado otra vez en la forma del Espíritu haciendo las mismas cosas que Él hizo. ¿Ven? Ahora, ustedes son culpables si no creen en Dios. Acéptelo a Él. Tengan fe. Párrafo 49. Ahora, yo creo que Billy me dijo hace un rato que ellos habían repartido 100 tarjetas con la letra E. ¿Cuáles llamamos anoche? Uno, anoche comenzamos con la número 1, ¿no es así? 1 al 15. Muy bien, tomemos la última parte de esos entonces esta noche. Entonces tomemos, sería del 85 al 100. Y tal vez mañana podríamos empezar de algún lado. No sabemos de dónde, solo ven. Para que todos solíamos repartir las tarjetas y comenzamos con el número 1 y continuábamos 1, 2, 3, 4 y 5. Y seguíamos hasta el 25, 50 y de esa manera. Y si ellos recibían una tarjeta que no se acercara al 25 o al 30, la tiraban al piso. No la querían. Ven, nunca será llamado. Pero ahora usted no sabe de dónde se va a llamar. Luego yo decía, bueno, llamemos la línea de oración. Dejemos que un niñito se pare y que comience a cantar, a contar, perdón. Y donde él paraba de contar, de allí comenzábamos la línea de oración. Créanlo o no, las madres hacían que sus niñitas allí se detuvieran en su número. Así que todavía estamos lidiando con esos seres humanos. Así que después, el hombre que repartía las tarjetas de oración no sabía de dónde iba a ser llamada la línea. Nadie más sabe. Cuando llegamos aquí y lo que sea que me venga a la mente, yo solo comienzo a partir de allí. Eso es justo. Es la forma como el Espíritu Santo nos dijo que lo dirigiéramos. Esa es la manera. Y eso no tiene nada que ver con su sanidad. El que usted venga a la plataforma no significa nada en lo que concierne a su sanidad. Solo significa que la audiencia puede tener la misma bendición que el hombre o la mujer que está parada aquí. Es una señal que Jesús está vivo y que está aquí para bendecirlos y para darles su promesa. ¿Cuánto lo entienden de esa manera? Gracias. Párrafo 50. Por último, muy bien. ¿Qué letra fue la B o la E? E85. ¿Quién tiene entonces esa tarjeta? La dama allá arriba en el balcón. Muy bien. Dama, baje para acá. 86. ¿Podría levantar su mano la tarjeta de oración 86? ¿Podría levantar su mano 86? ¿Quién tiene la tarjeta de oración 86? ¿Podría levantar su mano muy en alto para que yo pueda verlo? Alguien está apuntando para este lado de aquí, pero no veo ninguna mano. ¿86? Oh, lo siento, señora. Muy bien, venga para acá. 85, 86, 87, 88. Rápidamente, ahora póngase. Muy bien, 89, 89. Muy bien, señora, 90. ¿Alguien ve una mano?
90, tarjeta de oración 90. Miren a su vecino ahora, pudiera ser alguien que veo unos bastones blancos aquí en el piso. Aquí está sentado un hombre ciego. Miren en su tarjeta. Es la 90, señor. Vea su tarjeta y fíjese si es, no es. Muy bien. Miren la de alguien más. Miren en la parte de atrás. Alguien que mire en la silla de ruedas allá atrás. Una de esa gente tal vez no pueda levantar sus manos. Averigüen si ellos tienen. Aquí hay alguien acostado por aquí que quizás no pueda levantar sus manos. Alguien que los atienda. Solo levántese, sea lo suficiente generoso para ir a ver si tienen la tarjeta de oración. 90, 90. La señora la encontró. Alguien que probablemente está acostada en la banca o algo por allí, tal vez enfermo. Muy bien. 90, 91. ¿Quién tiene la 91? ¿Podría levantar su mano? 91. Muy bien. Usted perdió su turno. 92, 93, 94, 95. Ya hay tres que están faltando. 96, 97, 98, 99 y 100. Que esos vengan primero, si pueden. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje. Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 51 al 60. Amén. Mensaje: Dios manifestando sus dones. Párrafo 51. Ahora, si alguien tiene esas tarjetas, mírenlas. Y si ellos tienen esas tarjetas y no se pueden levantar, que alguien los traiga. Si están sordos y no pueden escuchar, tráiganlos, ¿ven? Para que no vayan a perder. Ahora, guarden sus tarjetas porque las vamos a llamar tarde o temprano. Cuando usted obtenga una tarjeta, quédese con su tarjeta y luego las llamaremos. Vamos a empezar la línea de oración tan pronto juntemos un grupo suficiente de personas aquí para justificar esa clase de línea, para irlos pasando y orar por ellos. Vamos a hacer eso. Pero ahora estamos tratando de tener al Espíritu Santo. Si Él lo hace, si se manifiesta a sí mismo a manera de un don para que la fe de ustedes se ancle, para que puedan saber más allá de toda sombra de duda. Párrafo 52. Muy bien. Solo un momento. Ahora, el estar predicando de esa manera puede tocar para nosotros, hermano. El gran médico está cerca. Alguien me estaba diciendo hoy, ¿es el mismo hombre que se cayó del banquillo anoche? Si el hombre se acuerda cuando yo iba pasando anoche, él me miró y sonrió y yo le di una palmadita en el hombro. Yo sabía que él iba a necesitar cierto aliento un ratito después. Y cuando él escuchó al Espíritu Santo revelando la mismísima cosa que estaba en su propio corazón, él se desmayó y anoche se cayó del banquillo. Él lo creyó. Él vio la presencia del Espíritu Santo. Y el mismísimo médico del cual está tocando ahora está aquí en este edificio esta noche. Usted es una parte de su herencia. Créanle a él. Tengan fe en él. No duden. Tengan fe en Dios. 53. Muy bien. Billy, ¿dónde está? ¿Cuántos tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nos está faltando en algún lugar. Hay 15 en esa línea, se supone. Ahora, ustedes tienen un número, E85 hasta el 100. ¿Está bien? Hacen falta 3. Si están aquí y si solo salieron, vengan y vean a mi hijo aquí y ellos los pondrán en la línea. Si solo salieron. ¿Cómo? El hermano dice que falta el 91. Falta el 91.
La tarjeta de oración 91 está faltando. Ahora, cuando usted venga y reciba una tarjeta, quédese en su puesto del deber hasta que se ore por usted. ¿Ven? Porque pueden ver la interrupción que causa. Muy bien, quédese con ella cuando venga y reciba su tarjeta de oración. Si no, désela a alguien más que vaya a responder cuando se haga el llamado. ¿Ven? Quédese con ella. Muy bien. Ahora, todos sean muy reverentes. Quédense tan quietos como puedan por los próximos 20, 15, 20 minutos. 54. Ahora, ¿cuántos están aquí por primera vez? No hay ni una persona aquí en esta audiencia, a excepción del hermano Dawson. Allí que yo conozca, ¿soy un desconocido para todos los que están en la línea de oración? Si soy un desconocido para ustedes, levanten su mano. En la audiencia, desconocidos, levanten su mano. Ahora, ¿cuántos de los que no tienen tarjeta de oración quieren que Dios los sane? Veamos sus manos. Muy bien. Ahora, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Una mujer tocó su vestidura y se metió entre la audiencia. Y él se dio la vuelta y reconoció que algo había sucedido. Y él la llamó. ¿Es eso correcto? Él es el mismo. Él hará lo mismo. La Biblia dice, él es un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Crean ahora. 55. Y ahora, aquí está parada una mujer que yo nunca he visto en toda mi vida. Ella es una total desconocida para mí. Eso es verdad, mientras que esta Biblia está aquí frente a mí. Yo soy un desconocido para ella. Ella es una desconocida para mí. Nunca nos hemos encontrado en el mundo. No tengo ni la más mínima idea del motivo por el cual está la mujer parada allí. Igual como cualquier otro extraño, sabría tocante a ella. Yo no lo sé, pero estoy seguro de una cosa, que Dios lo sabe. Y la mujer que vino al Señor Jesús, o que vino al pozo de... Eso es para los nuevos. Aquí está una escena de nuevo. Un hombre y una mujer, igual como en el pozo. Ahora, ¿qué dijo el judío cuando Jesús llevó a cabo un milagro en él al decirle dónde había estado antes de la reunión? ¿Cuántos recuerdan eso de anoche? Natanael. Y Natanael dijo, ¿de dónde me conoces, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. ¿Fue eso lo que él dijo? Él dijo, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Eso es lo que el judío pensó con respecto a eso. 56. Ahora, ¿qué pensó el judío religioso al respecto? Él dijo, es Belcebú. Acabo de terminar de predicar sobre eso. El diablo, un adivino, es telepatía. Después él subió a Samaria y él se encontró con la mujer. Igual como estaba sucediendo aquí, y él le dijo a la mujer, dame de beber, en San Juan, el capítulo 4. Y ellos comenzaron a platicar un rato, sosteniendo una conversación. El padre lo había enviado allá. Ustedes saben que él iba de camino a... ¿Cuántos saben que él iba de camino a Jericó? Y Jericó se asienta justo debajo de Jerusalén. Pero él tuvo la necesidad de pasar por Samaria. El padre lo había enviado allá arriba. Él dijo, yo no hago nada hasta que el padre me lo muestra. San Juan 5:19. Yo no hago nada hasta que veo al padre haciéndolo primero. Eso es lo que él dijo. 57. Y el padre lo envió allá arriba y él habló con la mujer hasta que encontró cuál era su problema y se lo dijo. ¿Es eso verdad? Y cuando él le dijo dónde estaba su problema, ella dijo, Señor, percibo que tú eres un profeta. Y sabemos que cuando el Mesías venga, el cual es Cristo, él nos dirá todas las cosas. Pero ella no sabía quién era él.
Él dijo, yo soy el que hablo contigo. ¿Cuántos saben que eso es la verdad? Si esa fue una señal del Mesías para el judío, para el samaritano, ¿qué será para los gentiles si Jesús es el mismo de ayer, hoy y por los siglos? ¿Será lo mismo? ¿Es correcto? Lo mismo. Ahora, esa es la señal de la cual hablé esta noche, el don que él prometió que enviaría a la tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer tocando a eso? 58. Ahora, si no funciona, entonces yo soy un falso profeta. Si funciona, yo les he dicho la verdad y Jesucristo está vivo esta noche. Eso es correcto. Allí está el reto. Cualquier persona aquí que quiera tomar mi lugar es perfectamente bienvenido a venir ahora mismo. Que quiera venir y tomar esta línea de oración. Cualquier ministro, rabí, obispo, lo que fuere, es bienvenido. Ahora, yo no conozco a la dama y ella no me conoce a mí, pero Dios sí nos conoce. Y entonces, si el Señor Jesús, a través de un don divino, se da a conocer a esta mujer que ella está aquí, si ella es un crítico, será dicho aquí. Si ella es cristiana, se lo diré. Si ella está enferma, se lo diré. Lo que sea, yo no sé lo que es. Pero si se le dice a ella, ¿cuántos de los que están aquí dirán, eso alentará mi fe y hará de mí un mejor creyente? ¿Me hará querer esperar el reino de Dios más que nunca en mi vida? Veamos sus manos levantadas a Dios. ¿Que ustedes dirán eso? Muy bien. 59. Ahora hagan eso. Usted diga, hermano Branja, ¿qué le hace hacer eso? Estoy tratando de hallar favor con Dios para que Dios lo haga, ¿ven? Yo no sé lo que él hará. Si él no lo hace, solamente haré una oración congregacional y me subiré al carro y me iré a casa y esperar hasta mañana en la noche. Él hasta ahora no me ha fallado, porque él me comisionó hace muchos años para que lo hiciera. Y él me dijo que llegaría a acontecer. Y yo les dije eso cuando estuve aquí antes. Ahora ha sucedido. Simplemente no llega a la gente anglosajona. Ellos son demasiado listos, saben mucho. En una reunión como la que sucedió aquí anoche, yo tuve una reunión como esa en Sudáfrica. Y el hermano Tongs está aquí. Ofreció una oración congregacional y ellos recogieron 7 camiones llenos de muletas y sillas de ruedas y cosas que recogieron del piso y 25.000 personas fueron sanadas al mismo tiempo y 30.000 paganos nativos vinieron a Cristo y quebraron sus ídolos en el suelo como una gran tormenta de arena. Eso es correcto. 25.000 fueron sanados y 30.000 decisiones registradas para Cristo al mismo tiempo, cuando 4 personas pasaron por una línea de oración. Y aquí nos esforzamos y pasamos horas y horas y horas. Usted pudiera decir, bueno, me supongo que eso está bien, me imagino. Vean, esa es la razón. Esa es la razón por la que Billy Graham, Oral Roberts, a Allen, todos esos grandes evangelistas no están teniendo éxito. Ya se pescó en el viejo estanque, ya se sacó casi cada uno de los peces. Eso es correcto. Ella está lista y madura para el juicio. Solo recuerden eso. Estas son las últimas horas. Si me creen que soy el siervo de Cristo, ustedes recuerden que esa es la verdad. Ahora, que Cristo lo confirme. Amén, hermanos. Perdón, párrafo 60. Ahora, querida hermana, después de estar predicando normalmente en las reuniones, pues el señor Baxter solía predicar primero. Yo salía directamente de mi habitación. Nadie hablaba conmigo. Caminaba hasta la plataforma. La línea de oración ya había sido llamada y yo empezaba a orar por los enfermos. Era más grandioso en ese entonces. Ahora yo tengo que dar mi propia predicación y todo lo demás. Eso como que lo voltea a uno. Ustedes saben,
Uno se unge para la predicación y luego tiene que dar un giro y comenzar con el discernimiento. Como que eso es un gran giro, pero nuestras congregaciones son pequeñas y yo solo lo intento y Dios me ayuda. Ahora, si Cristo me revela la razón por la que está usted aquí o algo tocante a usted que usted sabe que si yo vengo y digo, señora, el Señor me dio un don y me dijo que si hacía que la gente me creyera y si oraba por ellos con sinceridad, que Él la sanaría de sus enfermedades, le diría, yo voy a orar por usted, usted se va a poner bien. Usted tiene derecho de dudar eso, ya sea que yo estuviera diciendo la verdad o no. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. De esta manera hemos concluido este precioso y glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura del mensaje Dios manifestando sus dones. Mensaje predicado en Edmonton, Alberta, Canadá, día 5 de agosto del año 1957. Ha sido realmente un privilegio de continuar con esto, la lectura de estos gloriosos mensajes, y nos ha abierto más la sabiduría que pedimos siempre, todos los días, como Salomón pidiendo sabiduría. Vamos a dar una oración para despedirnos. Muchas gracias, Padre Celestial, por este gran privilegio, Señor, que tú nos has dado, Señor, en esta tarde y noche, a leer estos gloriosos mensajes, Padre, que tú nos has dado, Señor. En el trayecto de cada vida de cada uno de nosotros, tú nos encontraste, oh Señor, para mostrar de qué estamos hechos, Señor. Estamos sometidos bajo esta ley de la gravedad, que todo podemos hacer aquí, pero una vez quitado la ley de la gravedad, todo quedará en silencio, nada se moverá, oh Padre. Habrá terminado todo, Señor, porque estamos viviendo en este espacio llamado tiempo, Señor, y todo perecerá. De la misma manera, estos cuerpos mortales, Señor, perecerán, pero hay algo que será cambiado, estos cuerpos mortales a inmortales, Señor, como dice en Primera de Tesalonicenses 4:16, el mismo Jehová con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descenderá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, oh Padre. Entonces ahí vemos las escrituras que se van a cumplir. Si el rapto ha sucedido cuando estamos vivos, estos cuerpos mortales se cambiarán a cuerpos inmortales, Señor. Gracias, Padre Celestial. Y por eso que queremos agradecerte mucho porque tú nos has enviado la palabra, Señor, como dice Juan 14:19, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Oh, y esa es tu palabra viviente, tu palabra que vivifica. Oh, Padre amado, muchas gracias. A los hermanos y hermanas que han estado en la cena y que han estado escuchando, Señor, bendice grandemente que esta lectura haya servido para fortalecer nuestras almas, oh Padre, y este compañerismo, oh Padre amado, que haya también sido de mucha bendición, oh Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, que si hay un día más, estaremos nuevamente el día de mañana para continuar con este compañerismo a través de la lectura de estos gloriosos mensajes. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Dios le bendiga. Le bendiga, hermano José. Amén, hermano. Dios le bendiga. Shalom para todos. Shalom, shalom. Dios le bendiga, hermano Alfonso. Le bendiga, hermana Reina. Dios le bendiga. Saber la verdad sobre la adoración.
Yeah.